Muy buenas noches, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Infoandina TV, hoy jueves 13 de diciembre del año 2012. Y como siempre en la conducción Miguel Sarabia con Liz Quirós para compartir la información referida a montañas, la biodiversidad, cambio climático y especialmente hoy un programa dedicado a las montañas, porque esta semana se celebró en todo el mundo el Día Internacional de Montañas. Efectivamente. Nosotros vamos a tener un programa dedicado a recordar cómo es que en el territorio andino se ha celebrado el Día Internacional de las Montañas. Les recuerdo que pueden escribir a nuestro Facebook y a nuestro Twitter y pueden seguirnos también a partir de esas cuentas en las redes sociales. Y también tenemos invitados para el programa de hoy. Tenemos al profesor Juan Torres, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria La Molina y también docente de ecosistemas de montaña en posgrado. Además estará también con nosotros Jorge Recharte, director del Instituto de Montañas, y también vamos a contar con la presencia de Yasmín Casafranca. Ella es asistente del programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO Perú. Y eso es muy importante porque vamos a inaugurar un bloque que se llama Seguridad Alimentaria y vamos a poder conversar un poco cuál es la situación de la seguridad alimentaria y cómo se relaciona seguridad alimentaria y la producción agraria del territorio andino. Y alguna información importante para compartir con ustedes que tiene que ver con el Día Internacional de Montañas. Solo decirles que aquí los Andes son la cordillera más larga del mundo. Tienen más de 8.000 kilómetros de longitud con una de superficie de más de 2 millones de kilómetros, ¿no? Y en los Andes vivimos más de 85 millones de personas. O sea, mucha información importante para compartir con ustedes que también la pueden encontrar como siempre en el portal Infoandina y en esta página especial que creamos desde Condesam por el Día Internacional de Montañas y que ustedes pueden mirar aquí en pantalla. Efectivamente. Y bueno, está todo el trabajo que hemos venido haciendo con nuestros colegas de la Alianza para las Montañas también para promocionar este evento en todos los países de la región andina y en todos los países del mundo. Pueden ver también la página web en la pantalla ahora. Bueno, el momento de contarles algunas de las cosas que han ocurrido en el marco de esta celebración muy importante del Día Internacional de Montañas. Efectivamente. Entonces vamos a comenzar comentándoles que en este marco, en el marco del Día Internacional de las Montañas, nuestras organizaciones aliadas desde Argentina, Colombia y Chile nos han preparado un video donde ellos resaltan la importancia que tienen las montañas para sus respectivos países. La Fundación Agreste en Argentina, la Fundación Pangea en Colombia y la Fundación Sendero de Chile nos presentan el siguiente video. Aquellas elevaciones de la superficie terrestre, llamadas montañas, son esenciales para la supervivencia de los ecosistemas, ya que son fuente de agua, energía, diversidad biológica, alimento e influyen en la regulación hídrica a escala regional y local. El departamento de Caldas se encuentra ubicado entre dos cordilleras, la central y la occidental, bañado por dos majestuosos ríos, el río Cauca y el Magdalena. Para ello, la entidad, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, viene adelantando importantes proyectos para la restauración y conservación del sistema montañoso, por cuanto ellas son vitales para la conservación y regulación de recurso hídrico, importantes para nuestras comunidades. Su importancia ancestral y ambiental sugiere que entidades como Corpo Caldas adopten medidas estratégicas para velar por una ordenación apropiada de los recursos de las montañas y el desarrollo social y económico de sus habitantes. Una propuesta de crear conciencia de lo que son las montañas. Creo que ahora tenemos que ir con una idea más superadora, en el sentido de que es como que cuando hacemos los programas o instalamos programas de educación mundial, decimos, bueno, hay que crear conciencia desde el momento que uno se pone el cinturón de seguridad. En el tema de montañas también hay que crear conciencia de lo que es el agua, que tiene mucho que ver con las zonas de montaña, de lo que son muchos cultivos, o sea, muchas cosas cotidianas las que usamos que tienen que ver con las montañas.
Yo creo que tenemos que hacer una propuesta superadora en las políticas de Estado y en la concientización de la comunidad, de alguna manera, desde difusión, desde programas televisivos, desde medios radiales, un poco más profunda, para dar un mensaje no solamente desde lo que se ha creado del paisajismo, de lo que es la montaña, sino una propuesta de lo que es como propuesta y como recurso natural, que es la montaña. Para nosotros es importante celebrar el Día de las Montañas para destacar el rol que juegan las montañas en nuestra sociedad, para que nuestro país, nuestra población, aprecie las montañas como lo hicieron algunos de nuestros pueblos antepasados, que adoraban las montañas, que consideraban que las montañas tenían vida propia, y quizás con sabiduría, puesto que las montañas tienen una dinámica, tienen una vida en realidad, y esa vida nos involucra, ¿no? Y por tanto tenemos que conocerla mejor, conocer cómo transcurre esa dinámica, ¿no? Para poder mejor vivir, para poder mejor aprovechar los servicios que da la montaña. Quizás por eso es tan importante este día. Y aquí en Perú, el señor Eduardo Durán, director de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, también nos ha enviado su mensaje sobre la importancia de los ecosistemas de montaña para nuestro país. Nos habla sobre la biodiversidad y el trabajo que viene realizando el Ministerio del Ambiente para conservarlas. Veamos el video. En el país se viene conservando de diversas maneras los ecosistemas de montaña. Tenemos, para empezar, parques nacionales y reservas que están situadas básicamente en las áreas de montaña, reconociendo la importancia que tiene su conservación. Se ha trabajado durante muchos años también los temas de glaciología. Somos un país líder en estudios de glaciología, vienen expertos internacionales a estudiar y a ver lo que se hace en el Perú, y de alguna manera también somos pioneros en algunas soluciones en el tratamiento y manejo de lagunas altoandinas. Estamos trabajando en programas de adaptación al cambio climático en zonas altoandinas, por lo menos en 3 o 4 o 5 zonas del país. Estamos tratando de que las tecnologías tradicionales de llamadas comúnmente en nuestras zonas altoandinas de siembra y cosecha de agua formen parte de nuestro conocimiento tecnológico y se articulen con tecnologías modernas para el manejo del agua que deriva de los glaciares. En el caso del Perú, constituye una divisoria de aguas importantísima para la configuración del territorio y para el asentamiento de la población. Entonces, todo lo que se relacione con montañas nos toca en la médula espinal, que es nuestra cordillera de los Andes, ¿no? Es productora de agua, en primer lugar, productora de muchos otros servicios ecológicos a través de la formación de valles, a través de la formación de vida en las cuencas, de la diversidad biológica y sobre todo de la población que alberga y la cultura milenaria que tiene esta población que vive en las zonas altoandinas. Interesante. Eduardo ha estado aquí en el programa con nosotros. Sí. Para hablar justamente de temas como los que ha mencionado en el video. Pasando a otra noticia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Alianza para las Montañas, con apoyo del Banco Mundial, ha preparado un video sobre el impacto que tiene el cambio climático en los territorios de montaña. Los invito a ver este video. Cuando ya no hay agua, está secándose.
Los ríos que venían bastante ya se están secándose. Ya no hay comida, ya no hay producto. Solamente chiquititos. En un clima que cambia, las regiones de montaña están entre las más vulnerables. Estas proporcionan al mundo recursos como agua, madera, biodiversidad y energía hidráulica, pero están en riesgo. Las montañas proveen agua dulce a más del 50% de la población mundial. Sin embargo, a medida que algunos glaciares comienzan a desaparecer, los recursos hídricos se vuelven más escasos. El cambio climático también incrementa los peligros en las zonas de montaña, a medida que eventos extremos como las tormentas, avalanchas, deslaves y derrumbes de rocas se vuelven cada vez más frecuentes. Debido a su altitud, pendiente y orientación respecto al sol, los ecosistemas montañosos son fácilmente alterados por las variaciones del clima. Las regiones de montaña son los guardianes de más del 50% de la biodiversidad mundial, pero a medida que las temperaturas suben, las especies vegetales y animales se ven amenazadas. A menudo, los habitantes de las montañas son vulnerables y padecen de inseguridad alimentaria. La planificación urgente puede ayudarles a preparar estrategias de adaptación eficaces, construir sobre la base de los conocimientos indígenas, la innovación, la transferencia de tecnología y la investigación puede aportar soluciones a las regiones de montaña. Las políticas y las inversiones pueden ayudarnos a construir un futuro mejor. Ahora es tiempo de cambiar. Ahora es tiempo de actuar. Trabajemos juntos por el futuro de las montañas. Bueno, importante lo que se ve en este video, el panorama general y cómo está afectando el cambio climático, pero también importante resaltar estas opciones o alternativas que se dan, ¿no? Trabajar más desde la planificación estratégica, la innovación tecnológica y la investigación. Entonces, a tomarlo en cuenta, y el video lo pueden ver también ustedes en la siguiente página web. Y bueno, para seguir con la información relacionada a las actividades que se han realizado en el marco de la celebración del Día Internacional de Montañas, aquí en el país también se desarrollaron conversatorios, encuentros entre estudiantes y agroindustriales rurales, como el que se realizó el mismo 11 de diciembre en la Universidad Nacional Agraria, una actividad organizada por REDAR, que buscó resaltar la importancia de las montañas, la biodiversidad y de las personas que habitan en ellas. También la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático, un tema que acabamos de mencionar. Este evento se realizó en la Universidad Agraria La Molina y la información la pueden encontrar en el portal www.infandina.org. Bueno, y sin movernos muy lejos de la Universidad Agraria, en otro ambiente, como ya es tradicional todos los 11 de diciembre, el profesor Juan Torres y sus alumnos organizaron el conversatorio Día Internacional de las Montañas Torres de Agua. Esto, como les digo, es un evento organizado por la universidad. El profesor Juan ha venido trabajando en esto durante muchos años y es nuestro invitado hoy día. Vamos a conversar un poco más con él sobre estos temas, pero veamos el video que nos presenta qué pasó en ese conversatorio. Yo pienso que hay un gran potencial en la cultura andina y a ella nos tenemos que remitir. Y el hombre también existe en esos medios y ha existido en diferentes periodos de la historia. La cuestión sería ver cuál ha sido la visión del hombre en relación con esos espacios, con esas montañas. ¿Por qué estas poblaciones andinas, el imperio, los incas, los chavín, los tiahuanaco, han desarrollado sus culturas justamente en las montañas? ¿Cuál ha sido la razón del desarrollo de estas culturas en las montañas? En las montañas es posible asegurar la alimentación en espacios geográficos mucho más pequeños, ¿no es cierto? No es como si nosotros nos ponemos a pensar en la costa. En la costa tenemos muchas restricciones en cuanto a alimentos, pero en la sierra, en los diferentes pisos ecológicos que tenemos, podemos producir mucha variedad. Yo diría, sobre todo, en medio de todo esto,
a querer y ver de una manera diferente a nuestro pueblo. Y tal vez centrar la visión desde el hombre hacia las montañas y más que desde las montañas hacia el hombre. Y para cerrar con los eventos realizados aquí en Perú en el marco de la celebración del Día Internacional de Montañas, ayer el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores organizaron el conversatorio Las Montañas en el Perú, post Río más 20, ecosistemas y comunidades de montañas sostenibles. Esto tuvo como objetivo mostrar los aspectos más relevantes de la gestión en desarrollo sostenible en las regiones de montaña, su relación con los resultados de la cumbre Río más 20, que tuvo lugar en junio pasado, y los avances en materia de la política de desarrollo e inclusión social. Miguel, tú también estuviste ahí, fuiste parte del panel. Efectivamente, fue un evento muy importante, como ustedes van a poder ver en este pequeño video que les mostramos a continuación. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores la oportunidad de co-oficiar y de organizar este evento, que es un evento en celebración o en conmemoración del Día Internacional de las Montañas, que fue el día de ayer. De esta manera, esperamos que este conversatorio se convierta en un espacio de diálogo y de concertación para intercambiar estos conocimientos que giran en torno a la problemática del desarrollo sostenible de las montañas, que, como bien ha expresado el viceministro, los tenemos ahí, pero no somos conscientes de su importancia, de su valor y de su trascendencia. Yo recibí el enorme reto de poderles transmitir algunas ideas más o menos coherentes sobre la relación entre los ecosistemas de montañas sostenibles y la inclusión social. Y efectivamente, el Perú es un ecosistema de montaña, es un conjunto de ecosistemas de montaña. Por supuesto que sí, pero el enorme reto es que aquella población que está ubicada, que está asentada en estas montañas, realmente tenga oportunidades, y a eso es a lo que nosotros estamos llamando inclusión social. Bueno, tenemos que ir a un breve corte, tenemos un programa cargado. No se olviden de seguirnos por Facebook, por Twitter. Inmediatamente después de esta breve pausa, vamos a regresar con Jorge Recharte y con él vamos a seguir hablando sobre el Día Internacional de las Montañas. Jorge es el director del Instituto de Montañas, una organización que viene trabajando también en todos esos temas por muchos años. Regresamos con Jorge. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, cuando me miras así, mi corazón no para de reír. Es un corazón latino, es mi corazón andino. La misma tierra nos abraza, el mismo cielo nos cobija. Latino, caribeño, pacífico, amazónico. Tú eres de aquí, puedes estar allá. Aquí, allá, más allá. Comunidad Andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. Pequeñas historias de páramo. Según la mitología indígena, al páramo andino lo nubla Mapalina, la diosa de la niebla. Si alguien ingresa hasta estos parajes sin pedir permiso a la madre naturaleza, Mapalina los envuelve con su inmenso manto blanco. Proyecto Páramo Andino. Thank you.
Regresamos a Infoandina TV y esta vez vamos a conversar sobre una celebración muy importante que acabamos de tener hace 2 días, y es el Día Internacional de las Montañas, que en todo el mundo se conmemora cada 11 de diciembre. Y para ello estamos aquí con un invitado especial. Él es Jorge Recharte, director del Instituto de Montaña. Buenas noches. Hola, buenas noches. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en este programa de Infoandina. Y para tratar un tema que hemos abordado desde muchas perspectivas en el trabajo que tiene el Instituto de Montañas. Uh-huh. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo ven ustedes el tema de la celebración del Día Internacional de las Montañas. Claro, es un evento que tiene mucho valor en el sentido que nos recuerda como país, nos recuerda como región, nos recuerda como planeta, la fragilidad de un ecosistema muy, muy especial, que son las montañas, ¿no? Las montañas las asociamos con solidez, con algo que no cambia, y en realidad son ecosistemas enormemente frágiles que proveen servicios muy valiosos para la humanidad, ¿no? Los datos son muy impresionantes, ¿no? Pero son ecosistemas muy frágiles. Y este día nos recuerda, ¿no?, que dependemos de estos ecosistemas, que muchas veces son invisibles. Y ahí hay un tema que ustedes han trabajado en particular, que es esa relación de las personas con su ambiente natural. Porque no estamos hablando solamente de un espacio físico que es frágil, que está amenazado por varias cosas, sino estamos hablando de gente que habita ese territorio. Claro, y además los territorios de montaña tienen, digamos, la peculiaridad especial que son básicamente en todo el mundo construidos, no en todo el mundo, pero en muchos lugares. En la región andina, sin duda. O sea, son paisajes culturales, son paisajes construidos. Todo lo que vemos ha sido resultado de milenios de historia. Los pastizales en las cumbres eran bosques hace 5.000 años. Son pastizales porque evolucionaron con la domesticación de animales. Las terrazas andinas en los valles. Entonces, montaña y cultura andina son sinónimos. Sí, Jorge, también estabas mencionando sobre la fragilidad de estos ecosistemas, que además nos proveen de una serie de servicios, ¿no? Sería importante también recordar de qué fragilidad estamos hablando, ¿no? O sea, en la región andina, 7 países, ¿no? Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, compartimos, ¿no? Los Andes. Entonces, ¿de qué fragilidad estamos hablando, no? Sí. Bueno, estamos hablando de, en primer lugar, hay una fragilidad desde los propios ecosistemas. Conforme uno sube en altura, la biología disminuye y los procesos de restauración son muchísimo más largos, ¿no? Entonces, si tú dañas un ecosistema que está por encima de los 3.000, 4.000 metros de altura, los procesos de recuperación son lentísimos, entonces son frágiles. También en el sentido biológico, siguiendo con el sentido biológico, son verticales. O sea, lo que tú haces arriba afecta a las zonas de abajo. O sea, contaminación en las cabeceras de cuenca es contaminación en las cuencas por entero. Son frágiles también en un sentido social, en el sentido que son poblaciones típicamente, ¿no?, en todo el mundo, marginales, que han sido empujadas de los valles por, ¿no?, largos procesos de historia a las zonas más pobres, a las zonas de más altura, y son frágiles en ese sentido. O sea, son poblaciones históricamente que no han tenido poder, no han tenido representación, más han sido marginadas, ¿no?, estructuralmente. Y estamos, yo creo, desde los últimos, quizá, no sé, pues depende mucho de los países, ¿no?, 30, 40, 50 años, ¿no?, en un proceso de presencia de las poblaciones andinas. Todavía falta muchísimo, ¿no?, pero están allí, ¿no?, y es a ellos a quienes hay que escuchar respecto de lo que hay que hacer. En uno de los programas pasados presentamos la sistematización del proyecto Páramo Andino. Ustedes fueron la agencia implementadora en el Perú de este proyecto. Y sería interesante que nos cuentes un poco cuál fue su experiencia con este proyecto. Ya, fantástico, sí. El proyecto Páramo Andino está concentrado en los Andes del Norte. Y de verdad creo que es interesante también comentar que los Andes del Norte y los Andes del Sur son dos realidades completamente distintas. Del norte, digamos, de Perú hasta Venezuela, por una serie de razones podrían estar casi en otro continente, digamos, ¿no? Suelo, cultura, pero son geologías completamente distintas. Y los Andes del Sur, los Andes, digamos, de los incas, por así decirlo, ¿no? Los Andes de las grandes civilizaciones. Y el proyecto Páramo Andino yo creo que ha hecho un servicio enorme a estos Andes del Norte, porque son Andes que no tienen glaciares, y el ecosistema, yo le llamo el ecosistema invisible. Esto lo empezamos hace muchos años, justamente con Condesan, con una pequeña conferencia electrónica,
Y llamamos a este ecosistema entonces el ecosistema invisible. O sea, están allí, han provisto servicios, la población que vive allí, regulan, manejan un ecosistema que es vital para millones de personas, ¿no? Sobre todo en los Andes del Norte, ciudades como Quito, como Bogotá, y demás. Y el proyecto Páramo Andino ha hecho visible un ecosistema, ha sido el gran valor de este proyecto. Y ha hecho visible una agenda. Y es una agenda que no es de las organizaciones que hemos promovido esta iniciativa, sino que sobre todo es una agenda de la población. Ese uh-huh. es uno de los valores más importantes que tenemos. Bueno, y hablamos también uh-huh. de los efectos que pueden traer a los Andes, a uh-huh. las montañas, procesos como el cambio climático, por ejemplo. Uh-huh. Y en esta línea, ¿cuáles consideras tú que serían las medidas más urgentes que deberíamos tomar en cuenta, sobre todo los países uh-huh. que estamos en la región andina? Uh-huh. Bueno, uno es en ese sentido, volviendo al Año Internacional de Montaña uh-huh. ¿no? y la celebración que acaba de terminar, necesitamos uno reconocer, ¿no? Especialmente en países como el Perú, que vivimos literalmente de espaldas a las montañas, ¿no? En ciudades como Lima. Pero en general necesitamos conocer mucho estos servicios ambientales, entenderlos, valorarlos y demás. Hay una agenda de urgencia también, ¿no? En países como el Perú, donde dependemos, 70% de la población vive en la costa, con 2% del abastecimiento de agua, menos de 2% del abastecimiento de agua. Es un desierto tan seco, más seco que el Sahara en realidad, ¿no? Y tenemos una agenda de urgencia, mucho más urgente de lo que habíamos pensado, ¿no? En términos del retroceso glaciar, hace 5 años se estimaba que probablemente en 70, 100 años los glaciares de la Cordillera Blanca iban a terminar su ciclo más importante. Y hoy día se entiende que es quizá 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una agenda de urgencia por delante. Y en este contexto, tú has estado involucrado estuviste involucrado directamente en todos los temas de la celebración del 2004, del Año Internacional de las Montañas, pero además en la construcción de una institucionalidad en el Perú a través del Grupo de Trabajo Nacional de Ecosistemas de Montaña. Uh-huh. ¿Tú has visto que estos temas se han vuelto a abordar ahora? Uh-huh. ¿Cómo ves la voluntad política de seguir trabajando en estos temas? Sí. El año 2002, ¿no? El Año Internacional de Montañas, sí, perdón, fue, yo creo, importante, ¿no? En el sentido para Perú, uh-huh. Y para otros países de la región andina también, ¿no? Que los gobiernos, mayormente a través de sus cancillerías, reconocieran, ¿no? la importancia de ser países de montaña que están siendo afectados especialmente por procesos como los del cambio climático. Uh-huh. Fue importante, ¿no? Yo creo que se ha ido perdiendo, ¿no? paulatinamente la energía, y es un esfuerzo enorme que constantemente hay que hacer para retomar esa chispa, ¿no? ese entender que nos tenemos que actuar no solo, ¿no? en términos de respuestas a una agenda de emergencia, pero también de oportunidades y de posibilidades, ¿no? por fuera, ¿no? del problema que llama la atención sobre los Andes, del cambio climático, hay oportunidades y potencialidades tremendas en los Andes. ¿Y qué tendríamos que hacer los ciudadanos, por ejemplo? Bueno, conocer, ¿no? Conocer, yo creo que hay mucho, digamos, en términos de educación y de entender qué son las montañas. Hay un gran esfuerzo, yo creo, de la ciudadanía. Felicitaciones a Condesan, ¿no? por este esfuerzo educativo. O sea, espacios como este son bien importantes. Y luego hay que organizarse. Yo creo que la agenda está en manos de las poblaciones de montaña, o sea, la ciudadanía en general, pero la población andina hoy en día sí tiene espacios de organización, ni qué decir, pues Bolivia, ¿no? Gente andina, digamos, preside, ¿no? el país. Y hay, yo creo, gente de los Andes que sí está tomando cada vez más, digamos, un rol más protagónico, ¿no? Creo que hay que escucharlos a ellos. Y hay que facilitar y apoyar y, digamos, felicitar, celebrar, digamos, todo tipo de organización que cuide la vida, que defienda la vida, ¿no? Uh-huh. Que esté por la conservación de esos ecosistemas que son vitales para la región. ¿Y ustedes como instituto, qué están haciendo ahora en esa dirección, digamos? Sí, bueno, tenemos como instituto un enfoque en ecosistemas de montaña, uh-huh. De altura, sobre todo encima de las zonas agrícolas principalmente. Llevamos adelante un programa que es el programa Cumbres Costa,
Este es un programa que está justamente dirigido a entender en detalle las relaciones que hay entre la pérdida de los glaciares, la necesidad de mantener los ecosistemas que están debajo de los glaciares, y el desarrollo de herramientas para organizarnos. Creo que esa es una de las debilidades más grandes, la otra gran debilidad que tenemos, ¿no? ¿Cómo organizarnos para todo esto? Entonces estamos trabajando principalmente con redes de municipios, desarrollando mancomunidades que están respondiendo de manera integrada a este problema, ¿no? Vinculándolo al desarrollo, ¿no? ¿Y solo están trabajando específicamente en la zona de la Cordillera Blanca? Específicamente en la zona de cabeceras de cuenca de la Cordillera Blanca, los tres principales ríos, y en las zonas altas de Piura, también. ¿Y toda esta información la podemos encontrar en la página web? Y toda esta información se encuentra en la página web, pongan Cumbres Costa, y van a encontrar una sección de nuestra web que tiene toda la información. A propósito de página web, Miguel, también decirles a los televidentes que Condesan ha preparado una página web especial por el Día Internacional de Montaña. Ustedes pueden ver la dirección aquí abajo, pueden visitarla, están todas las actividades que se han realizado en el marco del Día Internacional de la Montaña, no solamente en Perú, sino en toda la región andina, ¿no? Y además un multimedia. Hemos también realizado un multimedia que tuvimos la oportunidad justamente con Jorge de presentarlo durante el evento que subimos el pasado 12 en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, muchas gracias, Jorge, por haber venido con nosotros para recordar esta celebración tan importante. Muchas y esperamos tenerte otras veces por aquí. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Infoandina TV. Bueno, regresamos con Infoandina TV, con este programa especial dedicado a las montañas. Y como ya lo habíamos anunciado al inicio del programa, tenemos un invitado especial para conversar también, pero esta vez sobre el aspecto mágico, el aspecto más místico de las montañas. Y para ello estamos aquí con Juan Torres. Él es profesor principal de la Universidad Agraria La Molina y además especialista en montañas y desiertos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan. Bienvenido. En este programa especial que tenemos por el Día Internacional de las Montañas. Efectivamente, muchas personas consideran las montañas como parte importante de su vida, pero también hay otras que no le dan tanta importancia. Por eso hemos hecho un trabajo en la calle. Sí, hemos hecho una encuesta y le preguntamos a la gente si conocen o saben por qué las montañas son importantes para sus vidas. Veamos entonces las respuestas. Ah, ya.
Las montañas son importantes porque son un sistema ecológico donde a partir de las partes más altas se pueden recaudar las aguas, ¿no?, de las lluvias, de los glaciares, y esas aguas pueden luego, ya sea a través de infiltración o a través de los ríos, llegar a las zonas más bajas donde de repente hay escasez de agua, ¿no? En el caso de nuestro país, por ejemplo, la costa es desierta, entonces en las montañas donde se recauda toda esa agua en los glaciares, baja a través de los ríos y puede nutrir a todas los cultivos, ¿no?, que se siembran en nuestras costas. ¿Qué es la importancia de las montañas para tu vida? Para la vida. No sabría qué responder. En las montañas son las que se forman las, ¿cómo se llaman?, las fuentes de agua para todo el territorio nacional. Es muy importante para poder distribuir tener una distribución del agua a nivel de toda la población cercana para que sea beneficiada por dicha don de la naturaleza. Porque las montañas, mira, sabe que es importante porque es zona ecológica y hay que mantener las cuencas, los ojos de agua, sembrando los arbolitos para poder tener buenos pulmones, ¿no? De que te ayuda a impedir que los vientos afecten demasiado a la costa. Por la riqueza, ¿no?, la riqueza de los suelos y la variación de los pisos altitudinales que se tienen y nos puede brindar la naturaleza de esa manera diferentes tipos de alimentos, como en estos casos son andinos, que tienen buenos nutrientes y aportes de esa manera también aportan las montañas a nuestra alimentación. Bueno, entonces, como acabamos de ver, entre las respuestas tenemos gente que nos dice, algunos chicos nos dicen sí, nos provee de agua, otros nos dicen nos da alimentos, algunos obviamente nos dicen que no saben, y este chico que nos habló sobre que las montañas son una barrera, ¿no?, que impiden que el viento llegue a la parte de la costa, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión sobre esta respuesta, Juan? Sí, bueno, la del agua creo que es fundamental, ¿no? No por algo les dicen montañas, torres de agua, ¿no? Y en cuanto a la provisión de alimentos, las montañas, hablando de las montañas a nivel mundial, las montañas son centro de origen de las principales plantas cultivadas que componen a la canasta familiar de la humanidad. Si aquí es la papa, el tomate, en Mesoamérica es el maíz, en Etiopía es el café, uh-huh, y en los Himalayas la soya, el trigo. Entonces, los principales alimentos de la canasta familiar de la humanidad vienen de montañas, más que de llanuras. Y tú has mencionado una palabra que es muy importante, que es cultivadas. Es decir, estos ecosistemas que nos proveen de alimentos no son simplemente espacios llenos de vegetación, sino que hay una acción humana y se establece una relación entre hombre, mujer, niño con sus montañas, ¿no? Esto le da un carácter distinto a la montaña. La persona que vive en la montaña tiene una relación con la naturaleza que para nosotros que estamos en la ciudad es bastante, a veces hasta difícil de entender, ¿no? Tú tienes una larga experiencia y una larga trayectoria trabajando en esos temas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta relación hombre, mujer, niño, montaña? Montaña. Sí, hay una religiosidad en torno a las montañas. Las montañas no son vistas como recursos naturales, ¿eh? Uh-huh. Esa es una visión nuestra. Uh-huh. Las montañas son tutelares, son referentes. Y la montaña en latín es oro, oro es montaña. Uh-huh. Sí, orografía, orogénesis, de ahí viene la palabra oro. Entonces, las montañas, imagínate, en Mesoamérica, los mayas, los aztecas, en Etiopía, las tierras altas, y en los Himalaya, no hay que olvidarnos que el budismo es de montañas, ¿no? O sea, Buda es de Nepal. Entonces, siempre han estado relacionados a las montañas a mucha religiosidad. Son dioses. En general son dioses, ¿no? Aquí, la palabra más común, todo el mundo sabe lo de los apus, son los apus, los mamanis, ¿no? Los tutelares, los referentes, ¿no? Y siempre hace uno una venia para subir a una montaña. Es parte, los que saben de montañas saben que hay que hacerle una referencia. Seas
montañista que escala las montañas, o seas un campesino que vive en montañas, todos hacen, siempre se le pide permiso uh-huh. antes de subir. Juan, y esa relación de respeto, ¿no? Uh-huh. Las montañas son guardianes, ¿no? Son dioses. Entonces, contar quizás un poco más cómo son esas ceremonias, porque además hay ceremonias que se le hacen a las montañas, ¿no? Esa parte religiosa, mística que quizás no todos conocemos. Sí, mira, hay desde fiestas como el Coyorriti, uh-huh. que es una fiesta del agua, donde se va a rendirle un culto a este nevado del Apusangate, ¿no? E inclusive parte de lo que uno pide o lo que quiere lo lleva en miniatura, las alacitas, que decías, ¿no? De las alacitas. Los equecos, exactamente. Parte de los rituales que hay en torno a las montañas, ¿no? Y como también las montañas son las fuentes de agua, cualquier obra de irrigación en las montañas que no tome en cuenta la religiosidad que hay en torno al agua en las montañas, yo soy profesor de la agraria, nos ha ido mal, ¿no? Por no tomar en cuenta la religiosidad. O sea, las montañas no son recursos naturales, lo que decían. No, es otra forma de relación. Uno es parte de la montaña y en verdad cuando uno está en una montaña, la montaña en ese momento, mira, estás en manos de la montaña. O sea, tú lo sientes un dios, o sea, que dispone de tu vida. Él dice, ahorita yo te puedo desaparecer. Entonces, yo creo que eso que es aquí es igual en todas las culturas de montañas. Por eso, a veces, cuando no tomamos en cuenta esta característica, hablan de lo que llaman el sesgo de llanura. Okay. Es decir, personas que son de llanura y quieren aplanar hasta conceptualmente lo que es una montaña. Porque en la montaña, parte de vivir en la montaña es la verticalidad. Todo está en función de la verticalidad. Por eso, a veces, cuando bajan de las partes altas, ¿no? Paisanos nuestros, ¿no han visto que dicen chincha alto y chincha abajo? Y uno lo ve plano, pero no, sí hay chincha alto, sí, pero porque es como que ellos tienen un clinómetro incorporado, ¿no? Carmen alto y Carmen bajo, pues sí, tú lo ves aquí, no, ese es en ojos de nosotros, pero en culturas de montaña la verticalidad es muy marcada, todo es alto y bajo, en llanura más es derecha e izquierda, ¿ya? Pero en condiciones, o sea, hay una lógica de montañas, el difícil acceso, en el transporte. Entonces, es una manera de vivir con las montañas. Sí, bueno, tú has tocado otro tema que es para nosotros central, que es este tema de la verticalidad y la necesidad de que entendamos que las montañas son parte integral de un territorio y que tenemos que tomarlas en cuenta en todas sus dimensiones, cuando pensamos en procesos de inclusión social y en procesos de planificación del desarrollo. Y yo quería llevarte un poco hacia cómo tomar esta dimensión cultural, religiosa, mágica que tienen las montañas en nuestras políticas de gestión de recursos. Porque si bien el poblador andino puede no considerar un recurso desde el Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. Las montañas significan un recurso. Uh-huh. Y ahí... Ajá. Se genera un choque cultural, pero también de visión de desarrollo y de visión de futuro, ¿no? La modernidad es la inclusión de los dos. Uh-huh. Es decir, si somos modernos, de punta, de frontera, tendremos que ser capaces de juntar los conocimientos científicos con las tradiciones. Por eso es que yo les comentaba que Arguedas... Yo dicto ecología en montañas y yo les digo a mis alumnos, mejor lean Arguedas, porque Arguedas describe las montañas y los ríos de una manera preciosa. En Diamantes y Pedernales él dice, los Andes parecieran que hubieran sido cortados por hilos de acero desde sus partes más altas, Diamantes y Pedernales, hasta formar profundos abismos en las que el hombre se embriaga de hondura viendo los bosques colgantes. Díganme si no es una maravilla de descripción a propósito de los ríos de Apurímac, que según él, los ríos más profundos y musicales del Perú.
en esta línea, entonces, tenemos que ir cerrando. ¿Qué libros, estás mencionando a Arguedas, entonces, sí. ¿qué libros, digamos, sugieres tú o nos recomiendas leer para recuperar esta parte mística, ¿no? Esta parte más de la relación cultura y montaña? Sí. Y Arguedas, pues, es todo un mundo, río desde todas las sangres hasta zorros de arriba y zorros de abajo. Claro. Ahí está la verticalidad. Zorros de arriba y zorros de abajo. Así es. Entonces, hay una gama. Pero a modo de introducción, para que los anime, los enamore, Arguedas, Diamantes y Pedernales y Agua, para que vean cómo describe Arguedas las montañas, los ríos y cómo subimos a veces a las partes más altas, a los páramos, o cuando y en el camino describe a los molles, ¿no? Describe a los mismos eucaliptos y luego la tristeza que hay en torno a los pisonai, estos de flores rojas. Es una preciosura y va describiendo, y cuando dice Irma, la del terrateniente, que venía de un pueblo frutero, te está diciendo viene del valle, ¿no? Bueno, Juan, muchísimas gracias. Nos has animado a pensar en un nuevo segmento sobre literatura y montañas. Creo que, sí, que tenemos ahí una vena que se está explotando. Y a releer estos libros. Y a encontrarnos un poco con nuestros propios autores. Creo que nos va a ayudar mucho a entender estas dimensiones que son fundamentales para pensar la modernidad con ojos distintos, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, por celebrar de esta manera también el Día Internacional de las Montañas. Nosotros vamos a seguir en el programa, tenemos bien otro bloque. Sí, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más, siempre recordando que nos escriban al Facebook y al Twitter @infandina. Regresamos. Historias de páramo. En las cumbres andinas parameras, estos pequeños hilos de agua van creciendo hasta convertirse en lagunas, cascadas y ríos, cuyas aguas corren cristalinas hacia las tierras más bajas. Proyecto Páramo Andino. ¿Sabes cuál es la mayor riqueza de la comunidad andina? La mayor riqueza de la CAN es definitivamente nuestra gente. Somos 98 millones de ciudadanos andinos, entre bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos, ricos en diversidad de pueblos, culturas y etnias. Existen más de 200 pueblos y comunidades indígenas, y la diversidad hace que tengamos cerca de 200 lenguas diferentes. La comunidad andina, un mundo de oportunidades. Regresamos entonces a Infoandina TV y para conversar esta vez con Yasmín Casafranca, ella es asistente de programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocido como FAO, aquí en Perú. Entonces, tenemos aquí muchos temas para conversar, especialmente a partir de una presentación de una publicación reciente que se llama Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. Sí, sí. Buenas noches, Yasmín. Gracias por acompañarnos aquí en Infoandina TV. Buenas noches. Es un gusto para nosotros tener a la FAO para inaugurar un bloque que es muy importante y justamente para hablar a partir del informe que ustedes han publicado sobre el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina.
Hay una paradoja, ¿no? Las montañas, el territorio andino es un territorio muy rico y nos ha proveído durante siglos del alimento básico para sostenernos. Sin embargo, el informe muestra que son áreas inseguras alimentariamente. Efectivamente, yo creo, como tú bien señalas, y a propósito del Día Internacional de las Montañas, me parece pertinente resaltar la importancia que tienen en nuestra seguridad alimentaria, porque a pesar de vivir en las condiciones de vulnerabilidad permanente, son las que nos proveen alimentos y nos proveen de agua dulce, ¿no? Son las que generadoras de agua dulce, principal elemento para garantizar nuestra vida en el planeta. Creo que es importante también señalar la gran variedad de plantas y animales que de biodiversidad, proveniente de la biodiversidad, que se mantiene y se han mantenido gracias a estos sistemas tradicionales de producción que tienen los habitantes de las montañas, de las altas montañas. Y en nuestro país, especial significado tienen todos nuestros habitantes que están por encima de los 3.500 metros, 4.000, que todos los años están expuestos, como tú bien dices, son una población vulnerable en todo sentido. No tienen acceso a servicios aún, tienen una serie de retos que todavía nos falta atender en términos de políticas públicas, donde podamos reconocer el rol estratégico que tienen en la seguridad alimentaria. Tendríamos que hablar un poco de los resultados que se presentaron en esta publicación y que tienen que ver, como decía Miguel, con la seguridad alimentaria. ¿Qué podríamos decir, no? Si bien es cierto, se habla mucho de la lucha contra la pobreza, que se han bajado los indicadores, ¿no? Que ahora tenemos menos pobres, pero igual podemos decir que en algunas zonas, especialmente en las zonas rurales, esto se mantiene y en algunos casos se ha incrementado. Entonces, tendríamos que señalar o dar información de este panorama relacionado a la seguridad alimentaria en zonas de montaña, en América Latina. Uh-huh. ¿Cuáles son las cifras más importantes que hay que destacar? Yo, efectivamente, como tú dices, a nivel regional, en este periodo, el Perú es uno de los países que más ha reducido el tema de cifras en desnutrición crónica y en términos de inseguridad alimentaria en toda la región. Tanto acompañan en este alcance, en estos avances, tanto Brasil y Argentina. Sin embargo, como tú dices, todavía las diferencias regionales, lo que tenemos en casa, todavía tenemos problemas tanto en la redistribución de ingresos como en las mejores condiciones de vida de estos habitantes, sobre todo los de alta montaña, que es donde está concentrada la pobreza rural, ¿no? Tenemos todavía regiones donde tenemos cifras por encima del 50-60% de pobreza extrema y pobreza rural que albergan a estas poblaciones. ¿Cómo, ¿no? cuáles, por ejemplo? Podría ser Huancavelica, pues estamos hablando de Ayacucho, estamos hablando de otros, de Cusco, ¿no? Uh-huh. Tú dices Cusco, es un departamento turista, uh-huh. Soy cusqueña. Y Cajamarca también. Y Cajamarca, o sea, estamos hablando de departamentos de sierra con ingresos muy importantes provenientes del turismo, en el caso de Cusco específicamente, pero donde hay cinturones de pobreza que están concentrados y es una contradicción enorme, porque ellos son productores de una biodiversidad tan grande que van a ser son la fuente de alimento en el mundo. No nos olvidemos del maíz, no nos olvidemos de la papa, ¿no? Son ejes en nuestra producción. Y bueno, en la quinoa, parte de lo que celebraremos el próximo año, es también un homenaje y un reconocimiento, y esperamos la mirada de los gobiernos, ¿no? para el tema de cambio y modificación en generar políticas que articulen todos los esfuerzos que no solamente provienen de un sector, sino de los múltiples sectores, para mejorar las condiciones tanto de su participación como de su seguridad alimentaria. Otra de los temas que parecen un poco curiosos cuando uno analiza el informe es que esas zonas que tú has mencionado, que son pobres, son productoras de alimentos. Así es. ¿Cierto? Son inseguras alimentariamente, pero además han sido afectadas severamente por el incremento de los precios. Es decir, se supone que los precios están más caros, deberían entonces tener más ingresos porque ellos producen esos. Pero ahí hay una contradicción que creo que sería interesante que le puedas explicar a quienes nos siguen en este programa. ¿Por qué se da este desbalance un poco entre incremento de precios y mayores problemas para esta población que produce alimentos? Uh-huh. Yo creo que el incremento de precios va a depender de la conexión que tengan con el mercado. En la medida que estas poblaciones, vuestros productores, tengan mejores formas de canalizarse en mejores condiciones con el mercado, es que esta crisis de incremento de precios sería una oportunidad para mejorar sus ingresos.
en algunos casos se ha dado, ¿no? Había alguna información que decía que efectivamente había mejorado en algunos productores, pero básicamente los que están vinculados al mercado. Estamos hablando de una población que todavía tiene problemas de acceso, de transporte, de vías de comunicación, donde sin duda este incremento de precios en los alimentos no lo va a beneficiar como eventualmente podría ser. Finalmente se incrementa el precio de la papa que nosotros consumimos en Lima, que nos cuesta 2 soles, al productor le estamos pagando 20 centavos por kilo en Chacra. Entonces, esta diferencia no solamente es un problema de intermediación, sino de los costos de la intermediación, ¿no? Sí, un poco el propio Gastón Acurio ha señalado varias veces que cuando pensamos en el tema de la alimentación, tenemos que pensar en toda la cadena, ¿no? ¿Cierto? Desde el productor hasta el consumidor final. Y tú has mencionado durante esta breve entrevista ya varias veces que no estamos hablando de productos sueltos, ¿no es cierto? Estamos hablando de una dieta que tiene que estar, que tiene que mantenerse. Es decir, no estamos hablando de que tiene que comerse quinoa solamente o papa solamente, sino que es en el balance de todos estos alimentos donde estas poblaciones van a encontrar posibilidades de ser más seguros alimentariamente. ¿Qué otros hallazgos interesantes tiene este reporte que puedas compartir con nosotros? Otro hallazgo es el que tú señalabas. Si bien hay una mejora en ingresos, porque hemos mejorado significativamente en ingresos con PBIs muy importantes en más de 10 años, manteniendo ese crecimiento económico, sin embargo, todavía tenemos serios problemas en la redistribución de estos ingresos. Y seguimos teniendo que, en el caso del Perú, el problema de seguridad alimentaria no está dado por la oferta de alimentos, sino está dado por la demanda de alimentos. ¿Qué tantos alimentos yo puedo comprar para garantizar mi seguridad alimentaria? O sea, creo que a pesar de los esfuerzos, del logro que se ha dado en términos de crecimiento económico, esta mejora en el acceso a los alimentos no se ha dado. Consideramos que todavía sigue siendo un reto para el gobierno desarrollar estas políticas inclusivas y políticas articuladas entre los diferentes sectores que permitan también mejorar las condiciones. Y podemos señalar que son 4 las áreas importantes de políticas donde se deberían trabajar, están vinculados al acceso, a proveer el acceso a recursos productivos, ¿no es cierto? En particular, por parte de la agricultura familiar, que es la que tú bien dices, que son los habitantes de alta montaña. O sea, tenemos que pensar en cómo mejorar esa posibilidad de acceso a recursos productivos. La segunda, la promoción de empleos decentes, como lo llama la OIT, pero en el medio rural. Empleo decente básicamente se ha visto más en el medio urbano, pero no en el medio rural. Una ampliación de la cobertura de los servicios sociales, ¿no? Educación, salud y vivienda, que permita el acceso por parte de los sectores más vulnerables a estos servicios de calidad. Como tú sabes, nosotros tenemos cifras un poco alentadoras en términos de la comprensión lectora. Está vinculada a la capacidad, a la desnutrición crónica. Está vinculada a la capacidad que pueda tener un niño de atender una clase de 8 horas, ¿no? Y la última es el fortalecimiento de las organizaciones de productores, trabajadores y en general de la sociedad civil en el medio rural. Creo. Sí, Yasmín, digamos que estas son como las políticas que corresponden trabajarse desde los gobiernos, ya sea locales, regionales, nacional. Pero para ir terminando también, ¿qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos desde la casa, ¿no? ¿Qué es lo que podemos, o cómo podemos ayudar? Yo creo que... Porque la información está puesta, ya todos sabemos, ¿no? Yo creo que, como tú dices, es comenzar a aprovechar toda esta oferta tan biodiversa que tenemos y ver de qué manera podemos también mejorar nuestra dieta. Conforme hay desnutrición, hay obesidad. Ese es un gran reto. ¿Cómo puede ir asociado desnutrición con obesidad? Uno dice, ¿no? Pero creemos que es que tiene que ver con la educación nutricional. Para la FAO, el tema de nutrición ha vuelto a tener un tema muy importante. Esto ha sido priorizado por el gobierno actual. Creemos que no solamente hay un compromiso del gobierno, sino de los gobiernos regionales, donde dentro de su agenda regional tienen el tema nutricional. O sea, educación nutricional con nuestros productos, utilizando mejor los productos que disponemos a nivel regional y a nivel nacional. Yasmín, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo bloque sobre seguridad alimentaria. Sin duda vamos a tener la oportunidad de volver a vernos. Se inicia ya pronto la celebración del Año Internacional de la Quinoa y vamos a tener la oportunidad de abordarlo reiteradamente en este programa. Nos ayudas a entender que seguridad alimentaria no es un tema aislado, que está vinculado a nuestra protección de biodiversidad, a nuestras fuentes de agua,
a fortalecer la capacidad productiva de nuestros pequeños agricultores, y sin duda es un tema que atraviesa los distintos temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Entonces, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Nos vamos entonces a una pausa y regresamos con la parte final de Infoandina TV. Bien, vamos llegando a la parte final de Infoandina TV, la parte final y además el programa final del año 2012, porque nos vamos de vacaciones y estamos regresando el próximo año más recargado.